Sanación, sanación, sanación. Muy importante para lograr eso que queremos. Si no te sientes saludable, si te sientes triste, enfermo, ¿cómo pretendes que los rituales te funcionen? Por eso recomiendo, hagan rituales, señores. Hagan baños esotéricos, baños de despojos, baños de sanación que los ayude a armonizar su aura. Un baño muy poderoso y muy simple de hacer que te ayuda a armonizarte positivamente ese te baño. Vas a buscar un poquito de sal, los dos anís. Anís de estrella y el anís pequeñito, ese que se usa para té, como yo le digo, anís para cocinar o comer. Un poquito de turmeric o cúrcuma, muy poderoso en estos tiempos, señores, de tiempos ancestrales para los rituales de empoderamiento. Usted va a coger el anís de estrella y el anís de comer y usted lo va a hervir. Después que lo hierva, le echa un poquito de sal y un poquito de turmeric. Y usted lo que va a hacer cuando eso se enfríe, primero, si tiene la dicha de conseguir un jabón de ruda o cualquier jabón, o si no tiene jabón esotéricos, báñese regularmente como usted lo hace. Después, usted se va a echar este baño de pie a cabeza y se va a quedar un momentico ahí parado, un momentico, y repita, chiva, chiva, chambó, majadeva, chambó, liberado y sanado soy. Chiva, chiva, chambó, majadeva, chambó, sanada soy. Repítalo, hágase golpecito en el cuerpo, siempre de ese baño, desde la cabeza, desde la coronilla, aquí el séptimo chakra, hasta los pies. Repita el mantra o repita su oración favorita. Este es un baño muy poderoso, liberador, sanador. Después, vuelva a bañarse de pie a cabeza, repita el mantra, libérese, hágase toquecito y salga de ese baño por el pie derecho, ponga el pie derecho fuera de su bañera y usted verá cómo usted se va a sentir renovado. La mezcla de anís de estrella, anís de comer y un poquito de turmeric y sal es un baño liberador, sanador, que lo va a ayudar, mire, a salir de ese lastre, a salir de esa tristeza. Señores, si usted no se ayuda, ¿quién lo va a ayudar? No se siente esperar como que surge un milagro, no. Empuje el milagro, haga que el milagro se dé, siéntase vivo, es importante. Si usted está pasando por una situación, un dolor, cualquier cosa, trae un mensaje. Cualquier situación que usted tenga, busque el mensaje positivo. Recuerde que si usted no actúa de una manera positiva y se enfoca solamente en lo negativo, la vida se le va a empeorar. Al contrario, pida milagro, repita sanación, repita milagro, repita yo puedo, repita yo me libero, yo me sano, yo soy positiva. Señores, tenemos que sanar desde adentro hacia afuera. Tenemos que sanar también esa forma de hablar, la forma de pensar y siempre recordar, esto también pasará. Este baño lo puede hacer jueves, viernes y sábado. Jueves, viernes y sábado. También lo puede hacer en luna nueva, lo puede hacer en cuarto menguante. Pero importante, señores, tener fe. Fe que todo lo que usted hace lo va a empoderar y lo va a sanar. Si no tiene fe, miren, no me haga nada. Pero hágame esto con fe y hágalo con decisión. Siéntase que en este momento su vida va a cambiar, que en este momento todo va a pasar y va a venir la luz, esa luz del universo infinito que te va a traer grandes bendiciones. No llores, con lágrimas no se resuelven las cosas jamás. Es con el valor de decir, esto va a pasar y mi vida va a cambiar. Hari Om Tat Sat, mi gente, luz y de amor.